Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Damos comienzo a una nueva edición de Mística Deportiva, este programa número 6 por Canal 7 Formosa Argentina. Y bueno, hoy tenemos muchos títulos, varias cosas por charlar. Por ejemplo, vamos a tener un invitado de lujo, una entrevista en el último bloque. También vamos a hablar de lo que es las efemérides del fútbol en este arranque, como siempre tenemos acá por Canal 7. Y bueno, hoy tenemos dos temas con respecto a las efemérides del fútbol, porque ayer se recordaba el Día del Futbolista Argentino, esto gracias al golazo de Ernesto Grillo que le convertía a la selección de Inglaterra ya por 1953, un gol, bueno, para esa fecha y esa época espectacular, un tiro cruzado de derecha y justamente contra Inglaterra, que se jugaba en el Estadio Monumental. Y bueno, en ese día, 1953, la selección le ganaba 3-1, dos goles de Grillo y uno de Micheli, Rodolfo. Bueno, decretaban la primera victoria de Argentina sobre esa selección, y gracias al gol de Ernesto Grillo, que vamos a observar dentro de un rato, se decretaba Día del Futbolista Argentino. ¡Magnífica jugada de Grillo! ¡Extraordinario! ¡Derroche de habilidad del jugador argentino! Y Duisburg quedó completamente batido a los 42 minutos. Bueno, un gran gol de este jugador que era integrante independiente de Avellaneda y justamente hacía el estreno de esa famosa delantera que era Micheli, Seconato, Lacasia, Grillo y Cruz. Tremendo delanteros de Independiente. Bueno, estaba en la selección argentina y por eso se decretaba, por este gol que vimos hace un rato, el Día del Futbolista Argentino. Pero pasamos al segundo tema. Es lo que pasaba un día como hoy, justamente un 15 de mayo, se jugaba el clásico Boca Juniors River Plate en el año 2011, Ese año tremendo para el conjunto millonario porque descendía de categoría. Bueno, Boca lo recibía en la Bombonera. Boca le ganaba 2-0 con goles de Carrizo en contra y de Martín Palermo, que justamente era su último clásico con la camiseta del Xeneize. Bueno, lo hundía River, que después pasó lo que tenía que pasar. No pudo salvar la categoría, descendió en lo que fue el repechaje con Belgrano de Córdoba, pero esa fue otra historia. Vamos a repasar la síntesis del partido. Torneo Clausura 2011, Boca 2, River 0. Y vale, Mouche, 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 Palermo, pide Mouche. Lo que coche te sale. Señor, marca también. En ataque Somoza, allí viene el centro, el arquero, el control. Su propia valla. De Mouche generó este córner. Llega la pelota, sale el arquero de River, no se puede quedar con la pelota, le rebota en su propio cuerpo. Ahí se están agarrando. Rebota en su propio cuerpo y es autogol. Autogol el arquero de River en contra para este 1-0. Lo gritó todo el banco de Boca, levantó las manos Falcioni y se levantaron todos. A ver, un zurdo y un derecho, va el zurdo. Palermo no pudo. Palermo y el segundo. De Martín soñó y lo hizo realidad a los 30 minutos con gol del eterno Martín Palermo. Boca le está ganando a River por 2-0. Está llorando, está llorando. Está detenida. Palermo viene desde atrás,
se encuentra con Carrizo, que no atina, como que se sorprende ante el ingreso de el hombre que más goles está haciendo en Boca. Impresionante, bueno, Boca le ganó 2-0, Martín Palermo, el tremendo goleador que después pasó a todo, hasta Baralo, que bueno, hace poco que tenía más goles que el Titán, bueno, Palermo decretaba el 2-0, pero ese día hubo dos expulsados. Por el lado de River vio la roja Matías Almeida y por el lado de Boca el popular Clemente Rodríguez. ¿Cómo formó ese día el Ceneice? Boca salió a la cancha con Cristian Luchetti en el arco, Clemente Rodríguez, Matías Caruso, Juan Insaurralde, el chaqueño, y Luciano Monzón en defensa, Cristian Chávez, Leandro Somoza, Nicolás Colazo, y ahí de enganche Juan Román Riquelme, arriba Paulo Mouche y Martín Palermo. El entrenador era Falcioni. Por River salió Carrizo en el arco, Jonathan Maidana, Alexis Ferrero, Adalberto Román, el paraguayo, y Paulo Ferrari. Estaba Walter Acevedo, Matías Almeida, que fue expulsado, Roberto Pereira, Eric Lamela, Rogelio Funes Mori y Mariano Pavone. El DT era Juan José López. Bueno, el recuerdo para este día, el clásico lo ganó Boca y bueno, lo dejó tambaleando ahí a River. Acá la gente detrás de cámara dice, bueno, se agarran la cabeza algunos y otros dicen, bueno, me acuerdo de ese día cómo festejé el gol de Palermo. Así que para también los camarógrafos están reconociendo qué pasaba un día como hoy. Pero vamos a cerrar el bloque con los cumpleaños de clubes, ¿eh? Que tenemos los aniversarios de esta semana, de que los clubes también cumplen años y algunos ya pasan los 100, ¿eh? Muy importante. Por ejemplo, el Club Nacional de Uruguay, ¿eh? El apodo que le dicen los bolsos, cumple 121 años de vida institucional, el equipo uruguayo, gran campeón de Copa Libertadores. También el Club Deportes de Antofagasta de Chile cumple 54 años, es más joven, le dicen los Pumas o Albicelestes. También para el Dinamo Bucarest de Rumania cumple 72 años, le dicen los Perros Rojos. Y por último el Vitesse de Holanda, equipo de ese país que bueno, también tiene campeones, subcampeones del mundo porque nunca pudieron salir, 128 años de vida, le dicen los negros y amarillos. Así que pasaban entonces por todo el mundo, recorriendo acá Mística Deportiva, los cumpleaños de clubes. Nosotros vamos a la pausa y tras ella recibimos al invitado para cerrar lo que va a ser Mística Deportiva.